Cuando nosotros llegamos acá a este Mercacentro fue por necesidades, debido al problema de conflicto que está viviendo en las zonas. Nos tocó desplazarnos y llegar a comenzar otra nueva vida acá en la ciudad. Hace algún tiempo a nuestro espacio del mercado campesino llegaron los comunes. Inicialmente nosotros no sabíamos quiénes eran ellos. Dijimos, bueno, ¿qué va a pasar acá? O sea, ¿quiénes son ellos? ¿Cómo no? Que son reinsertados, que son de la guerrilla. ¿Cómo así? ¿Pero cómo así? ¿En qué momento? Íbamos a concertar una reunión y íbamos a hablarnos. Porque hablando se entiende la gente. Y vamos a ver qué es lo que pasa. De esta manera nosotros llegamos a ciertos acuerdos de mutuo respeto, tanto de ellos hacia nosotros como de nosotros hacia ellos. Me tocó a mí participar ese día, era como que la primera vez que nosotros nos encontramos, como ahí reunidos con todos, y entonces ya me dieron la palabra, yo le di los agradecimientos y ya le expuse a ellos que nosotros no veníamos aquí a estorpear ningún trabajo de ellos, sino antes aportar y que nos relacionáramos para que trabajáramos juntos. Esa fue me aplaudieron. Cuando fue la llegada de los comunes, yo me aterroricé. Tenía mi recelo en ellos, pero el momento en que pude tener contacto con ellos y sobre todo el diálogo fracturó el temor. Es así que nosotros nos conseguimos una partida con la ONU, le hicimos unas planchas donde ellos pusieron sus carpas para la exposición de sus productos. La relación se ha ido mejorando, estamos trabajando, articulando con ellos, ellos están, ahora ellos ya la imagen que venden nosotros es otra, ellos venden nosotros que ya somos como un apoyo para ellos también. Esta obra fue un impacto muy positivo para el mercado campesino, yo sé que van a venir muchas cosas buenas para el mercado.